Yo no quiero que se elimine Chris Paul. Pero quiero que gane Gianni. No quiero que pierda Chris Paul y quiero que gane Gianni. Ok, quiero que gane Chris Paul. Y viene más música. En octubre sale un tema que se llama Brilloteo. Y a diadre, ¿cómo pasa esto? En octubre, en agosto sale un tema que se llama Brilloteo. Y en septiembre sale un tema que se llama Yori Pari. Y en octubre, entonces, probablemente salga el disco. Probablemente en octubre es que salga el disco con un super sencillo. Mucha gente dice que Brilloteo es la mejor canción del disco. Mucha gente dice que Yori Pari es la mejor canción del disco. Y mucha gente dice que la canción que sale en octubre es la mejor canción del disco. Y también hay dos temas dentro del disco que también la gente siempre dice que son los mejores, que es Babysita y Chinita Linda. Y también Fercho dice que no puedo decir cómo es que se llama la primera. No puedo decir cómo se llama, pero para Fercho esa es la mejor. De que literalmente él me intercambió un tema de él. Él tiene un tema que está bien hijo de puta con otro artista. Él me dio ese tema para mí, o sea, que yo lo escuchara y yo le di ese tema a él. Imagínate, que te hicimos como un cambio de tarjetas Pokémon, ¿entiendes? Como que dame un Pokémon, yo te doy un Pokémon. Oye, y si hay artistas gráficos aquí o conocen artistas gráficos aquí, quiero. Ustedes saben las portadas estas que hacía Lil Wayne y todo el mundo en early 2000s, late 90s, que tenía un montón de brillo y las letras eran con brillos y cosas así, fueguitos, carros, eran como que tan porquerías que estaban brutales. Pues quiero que alguien me haga una que diga Álvaro Díaz y Brilloteo. Como que necesito esas carátulas. Necesito que alguien me haga una carátula que diga Álvaro Díaz, Brilloteo, y que sea así como con las letras brillosas y quizás tenga un carro y una jeva en bikini. Eso así. Exacto, bro. Como lo que hizo Metro con 21 Savage. Pero más tirando para cuando eran con bling bling, más bien. Pero ese tipo de esto, que los originales pues son para allá, Wayne, Master P. So, quiero ver, y las mejores que queden las voy a subir y los voy a tallar a los que la rompan. So, déjenle saber a todos los artistas gráficos que estoy, quiero eso. Quiero eso. Solo hay un Dios. Este pana. ¿Había visto esa anuncio? Supuestamente Virgil, el de... ¿Sabes quién es Virgil? Hizo el diseñó un case donde van a poner el trofeo hoy de las finales. El Louis Vuitton, y lo diseñó él. El intro del NBA Finals lo hizo Kid Cudi. La canción de Kanye la estrenaron y Virgil. Ese corillo está rompiendo. Obligado Donda va a ser un mejor álbum que Felicilandia en inglés. En español, obviamente. Felicilandia, Boti. Estás confundido. Pero va a ser bien entretenido todo lo que va a pasar ahora con Álvaro Díaz. Van a estar pasando cosas cabronas. Y ya Dios me enseñó el final de todo. Y va a ser bien entretenido que ustedes lo puedan ver. Que toda la gente que dudó lo vea. Que toda la gente que no cree lo vea. Va a ser bien gratificante. So, gracias por estar conmigo en este ride. Video de Gatillera el viernes. Brilloteo va a estar hijo de puta. Yori Pari. Felicilandia. Let's go.
Puede que haya algo con el zorro, Felicilandia. Quién sabe. Maybe. Maybe, maybe. Y yo, ustedes, estamos aquí analizando el juego. Monty Williams ahí, con la verdadera estrategia en el segundo quarter. Diablo. Fit con Jesse pronto, tenemos que juntarnos y ya. Va a haber merch de Yoribari, va a haber merch de todos los... de todos los drops. Como que hicimos un drop de México, ayer sacamos merch y se vendió todo. Y yo espero que la primera semana de agosto, la segunda semana de agosto, hagamos un pop-up en Puerto Rico y colabore con dos marcas de acá. Espero que con más, pero por ahora con dos marcas de acá. Tú sabes. Soy toda la gente de PR, no piense que nos hemos olvidado de ustedes. Vamos a hacer eventos en PR en agosto y en septiembre también. Para que sepa. Vuelvo a México, yo creo que en agosto. A terminar de mezclar el disco. No dejes de respirar. Vienen episodios, vienen personajes nuevos. En brilloteo sale un personaje nuevo. Pero no les puedo decir cómo se llama todavía. Pero lo van a conocer. Vienen como algunos personajes nuevos, no puedo decir cuántos. En verdad no hay límite de personajes nuevos. Puede que hagamos dos más, puede que hagamos cinco más. Quién sabe. Pues lo haremos pronto. Angelito de Villano. Sí, voy a hacer mi propio Disneylandia, sí es real. Pronto. Sí voy a tener un evento de en México. Mamá bicho tú, cabrón. Están diciendo que... ¿Qué pasó? Ah, no, le contaron los puntos. ¿Por qué? Ah, por como que... No. Offensive. No. Es que la cogió fuera. No, pero es que tiene... ¿Para qué? Está muy cerca del aro, digo. Sí, pero no, pero si iba a salir. No se lo contaron. Dime la opinión por eso. Okay. Fan arts que me gustaría ver. Me gustaría que hicieran lo que les dije de brilloteo. Quiero ver eso. Pero en verdad todos los fan arts que hacen están cabrones. Claro, pararon al pan. Sí, pero este pan está como apagado, cabrón. ¿Qué le habrá hecho? Lo dejaron. Marendiga, el viernes, gatillera, vamos a contestarle un par de preguntas aquí, vamos a ver. Ay. Chablo, esa pregunta está bien, bien atrás, mi hermano. Ese es el tipo de preguntas que yo quiero contestar.
Mara, yo pienso que esto está demasiado hijo de la gran puta. Estoy bien emocionado que Kanye saque un álbum el fucking fin de semana de mi cumpleaños y que todo el mundo está diciendo que va a estar hijo de puta, todos los reviews y todo el mundo está diciendo que está bien cabrón. So, parece que el divorcio le vino bien. Solo es como Alvarito, ¿entiendes? Las rupturas le vienen bien. Se sufre, pero se hace buena música. Diablo, esto es una pregunta que en verdad yo no sé la respuesta, pero la voy a intentar contestar. So, yo no sé cuáles son mis películas favoritas, pero te voy a decir las que siempre pongo. De las dos eras. De la era vieja, Lion King, 100%. Diadra, me gusta Lion King. A mí me gustan todas, realmente. Pero así de mis favoritas, Lion King. Y de la era de Pixar, Toy Story, las Monsters Inc. De las últimas que salieron, Soul, Coco. En verdad me gustan un montón de películas, cabrón. Como que yo, Lilo and Stitch. No, pero esto es de Disney. Sí. Esa. No sé. En verdad me gustan todas. Yo soy bien... Pienso que todo lo que está pasando con Coco y Coca está bien hijo de la gran puta. Ah, no hay falta esta tarde. Todo lo que está pasando con Coco y Coca está cabrón. Todo el amor que le han dado, toda la gente que se lo ha tatuado, toda la gente que lo ha dibujado en su iPhones, toda la gente, los tenis que customizaron hoy, la gente que me han regalado t-shirts, nos hicieron una alfombra que viene por ahí. En verdad está bien, bien cabrón todo lo que ha pasado con Coco y Coca. Como que queríamos hacer algo así, pero jamás yo pensé que... ¿Entiendes? Ni siquiera hemos explicado bien nada. Solamente está mi profile picture de Coco y yo dije que se llama Coco. Y Coca salió en la carátula de Gatillera, pero no hemos explicado nada, no hemos dicho más nada. Eso está hijo de puta. Como que imagínate cuando lo hagamos bien, ¿entiendes? Cuando sigamos contando la historia. Eso, gracias a todos. Ok, ¿por qué es para mayores el concierto de México? Te voy a contestar esta pregunta. Pues mira, normalmente hay una persona que es el promotor del evento, que son los que ellos quieren hacer el evento, y ellos contratan al artista. Entonces, es normalmente la decisión del promotor del evento el que decide pues esas cosas, que contrata a el artista. En algún momento vamos a hacer un evento para todas las edades, pero ahora mismo el evento que viene, pues el promotor decidió que fuera así. Pero no es nada en contra de nadie menor de edad. Vamos a ver. Obviamente hay lo-fi. Obviamente hay canciones de despecho. Vamos a ver. Que son las últimas preguntas que me han enviado. Vamos a ver. Exacto. Sí, van a haber canciones para llorar, van a haber canciones para reír, van a hacer canciones para chingar, van a haber canciones para vacilar, van a haber canciones para irse de road trip. Es bastante guay. Va a haber canciones para bailar. Va a estar el cabrón. Vamos a ver. Ahí está, a contestarla. Ah, no puedo contestarla, lo siento. Ah, pues no puedo contestar tu pregunta, no me dejo.
Yes. Yes. Hay una parte de Gatillera que dice, no de brillo, creo que dice, es una, ella es una miss, pero hace el split, como Van Damme, me tire de pecho, como el VD, como Rob Van Damme, eso es una super barra de wrestling, porque el Frog Splash tira de pecho, tirarse de pecho en Puerto Rico es como que no lo pensaste y lo te lanzaste, ¿entiendes? Como que había una jeva que te gustaba y lo intentaste sin pensarlo, te tiraste de pecho. Eso es una metáfora gufiada. ¿Habrá alguna canción del álbum con Sosa para bellaquear? ¿Cuál fue mi participación en Viceversa de mi brothercito Rau? Pues en verdad, hablar mucho, tener muchas conversaciones, hablar de lo que queríamos hacer en el álbum, hablar de, tú sabes, así que se crean los temas con conversaciones. Y obviamente pues lo que ya saben, pues que pude componer con él 4 canciones, que fueron Aquel Nap, Sexo Virtual, Brasilera y una parte de Yeso. ¿Qué más? Llegué tarde a Todo de Ti. Cuando hicieron Todo de Ti, literalmente Raúl me dijo que llegara. Y cuando llegué al estudio, literalmente llegué al estudio, ¡pum! Y le dieron play. ¿Escuchaste esto que hicimos? ¡Pam! Hicieron Todo de Ti y ya se escuchaba Hija de Puta. Prácticamente lo que hicieron ese primer día es lo que terminó saliendo. Y nada, eso. Duro por el broski, contento. Ok, yo no considero todas las canciones de Felicilandia un palo, porque es que un palo explica un palo, ¿me entiendes? Son, todas las canciones son especiales. Hay canciones que son un palo y no son especiales, son más de lo mismo, pero es una fórmula que ya se repite y ya tú sabes como que, ah, este artista sacó una canción, esa canción es un palo, pero no significa que esa canción es mágica, no significa que esa canción te mueva, no significa que esa canción está bien hija de la gran puta, significa que esa canción tiene la fórmula y habla de lo que la gente necesita escuchar o quiere escuchar y por eso funciona. Pero yo diría que todos los temas son, 100% todos los temas son mágicos, todos los temas son mágicos. Desde los temas comerciales, a los temas no comerciales, a los inventos míos, todos los temas están cabrones. ¿Quién es ese? A ver, hay un montón de preguntas, a ver si esto. Ah, no me deja compartir mi no puedo contestar tu pregunta, bro. ¿Qué me inspiró a crear Felicilandia? Felicilandia ya es un nombre que yo tenía mucho tiempo ya que yo quería hacer algo que se llamara Felicilandia. Y no sabía que iba a hacer este álbum y cuando está empezando la cuarentena, tú sabes, me da con ponerme a inventar y la primera canción que salió fue Gatillera. Y después de eso tuve una experiencia bien, bien cabrona, life changing, y se me ocurrió todo el concepto de todo, como que todo lo que quería. El disco va a ser, mucha gente sabe que yo estuve viviendo en Los Ángeles por 2 años y volví a Puerto Rico. Y en verdad yo siempre he sido medio nómada, como que voy para México 2 meses y estoy acá. Pero ese tiempo en Los Ángeles fue bien cabrón y hay un sonido que para mí es Los Ángeles. No es el sonido de Los Ángeles, no es que
en el diccionario tú buscas sonido de Los Ángeles y esto, pero hay unos acordes y hay unos sonidos que para mí, en mi experiencia viviendo allí, eran los colores de Los Ángeles. Y entonces el disco es una mezcla como que de todo eso que viví en Los Ángeles, como sónicamente mezclado con todo lo que traigo de Puerto Rico, ¿me entiendes? Como que yo soy bien boricua en mis canciones, ¿entiendes? Como que mi primera canción se llama Chicas de la Isla, ¿entiendes? Como que eso es algo bien de Puerto Rico. Aunque de lejos lo entienden como que estoy hablando de las jevas de Puerto Rico, el que está en Puerto Rico sabe que es una temática bien de aquí. Y yo siempre como que en un caso hay un soulja boy de decir, nosotros empezamos esto, pero las primeras así también que empezaron a hablar de las universidades de Puerto Rico y de todas esas cosas como que, como temática de que siempre se hablaba nosotros, el slam, la manera de hablar, mientras otros artistas que tenían éxito siempre decían, no, que tienes que pronunciar las R's bien y tienes de esto, yo siempre le dije, fuck that, yo voy a hablar puertorriqueño. Entonces, volviendo a Felicilandia, es como todas estas cosas que sónicamente para mí suenan LA mezclas con muchas cosas que son Puerto Rico, como las palabras, como gatillera, brilloteo, yoripari, problemón, ¿entiendes? Cositas así, igual tiene muchos sampleos y muchas cosas de old school reggaetón, pero a mi manera. ¿Entiendes? Como que yo siempre he sido también de los artistas que les gusta ampliar muchas cosas desde el principio. Todos los que me escuchan desde SoundCloud saben. So, hay mucho ese Álvaro también de sampleos, pero sampleos puertorriqueños que quizás tú lo escuchas de uno y no estás entendiendo lo que estás escuchando, pero si te lo explico, vas a entender por qué los acordes y por qué este sampleo y todas esas cosas, las referencias. Eso es como una mezcla de Puerto Rico y Los Ángeles. Lo que hay en el disco, ¿me entiendes? Con mucha mentalidad de cómo sonarían estas canciones en México. Eso es como un boomerang. Bueno, no hay nada confirmado ni nada, pero estaría hijo de la gran puta. Y el día que eso pase, vamos a romper 100%. Shout out a todo ese corillo. Me inspiro en vivencias personales. A veces son de otras personas también cercanas, pero la mayoría son mías. No cosas que necesariamente estoy viviendo en el momento, pero que un día sentí yo. Oh, that shit. Esas son las conversaciones que quiero tener. ¡Ah! ¡No puedo tenerla! No me deja escogerla. Damn. Ya, pero este año. ¿He escrito canciones cabronas este año? Un par, ¿verdad? No sé cuál es mi canción favorita que he escrito este año. A ver, esta es la pregunta, a ver. ¿Cuál es mi canción favorita de este año que he escrito, diablo? ¿Qué escribí este año? Que ¿Cagua? Aquel nap por ahí. ¿Aquel nap? Puede ser. Porque Gatillera ya la escribí el año pasado. Babysitter ya la escribí el año pasado. Exacto. Esa canción yo la escribí. Ah, Brilloteo yo la escribí este año. Brilloteo. Es mi canción. Yoripari, yo la terminé de escribir este año también. Yoripari está top. Yoripari, Brilloteo. Esa. De las mías. De las que he escrito por otros artistas, pues. Aquel Nap y de Yahoo. Aquí. ¿Qué espero del próximo disco de Kanye West? ¿Tú me entiendes? Estas preguntas, esta gente me conoce, mira. Esto es lo que, mira, estas son las cosas que yo me inspiro de Kanye para que el que esté aquí entienda, mira. Lo cabrón de Kanye, esto es lo más cabrón, es que tú nunca sabes qué esperar. Este cabrón es como un director de película o algo así, que tú nunca sabrías cómo van a ser las películas de él.
¿Me entiendes? Tú sabes que van a estar cabronas. Tú sabes que va a estar hijo de puta. Pero tú en realidad no sabes cómo sónicamente va a sonar. Y eso es lo que yo quiero también intentar con mi música. Por eso es que todos los proyectos desde el principio siempre cambian drásticamente. Y siempre es como que vino Torrey, vino Illumilatin, y de momento vino San Juan Grand Prix, y de momento vino la diferencia de los diferentes EPs, que todas las emisoras eran totalmente diferentes, y ahora Felicilandia es otro sonido. Y eso está cabrón, porque yo pienso que yo, de chamaquito, a mí siempre me aburría, como que llegaba un momento en que los artistas se volvían como que un disco les funcionó y todos los discos eran exactamente lo mismo. Y obviamente no soy el único artista que piensa así, hay otros artistas que piensan así, pero llevo pensando así mucho tiempo. Pero gracias a Dios también la música está cambiando a eso, como por ejemplo Rau, me sigue, es como que afrodisíaco y viceversa son 100% diferentes y siguen estando cabrones, ¿entiendes? Eso es lo cabrón de Jay también, ¿entiendes? Como que estoy seguro que el disco va a estar hijo de la gran puta, todos los reviews me tienen bien pompeado. Yo no me estoy ni emocionando porque yo sé que el pana es un loco y es capaz de decidir el jueves que no va a sacar el disco y atrasarlo 6 meses. So, yo espero que eso no pase y que el pana se mantenga ahí firme. A ver, ¿qué más? ¿Quién es ese tipo que me están preguntando? Y a una pregunta deep. Pues mira, el último baile, yo sabía ya que, yo no sé qué se iba a llamar así, pero yo sabía que la serie de Mía, que es la serie de Mía Wallace, que es la serie más larga, yo sabía que tenía que tener un final. Y la idea de Mía es, inspirándome por cosas que me pasaron, pero a la vez que tiene una historia desde que te enamoras, desde que quieres volver, desde que piensas que ya se está jodiendo todo, desde que después Mía 4, que es como que te quiero, pero te odio, estás en la tuya, y ya el último baile, que es como que qué bonito fue todo, pero te tengo que decir adiós, type shit. Entonces, yo a veces las canciones románticas, yo me puedo sentar y escribirla de una, obviamente, pero como a mí me gusta escribir esas canciones y casi todas las canciones de Mía fueron así, yo me atrevería a decir, yo las escribí poco a poco. O sea, es como que, ¡y a diablo, que hijo de la gran puta! Yo las escribí poco a poco, todas las canciones de Mía yo las escribí poco a poco, como que vení, se me ocurría las primeras 4 barras y no lo forzaba, iba ahí poco a poco. Y después un día me sentaba y lo unía todo, ¿me entiendes? Como que no es que escribía 4 y lo dejaba ahí, pero tenía un note y fui escribiendo un montón de cosas poco a poco. Y al final, cuando el día que me siento a escribirlo, entonces todo hace sentido, lo organizo, estaba acá, termino una barra. Pero si te pones a contar desde que escribí una barra, pues pasa mucho tiempo a veces. Y a veces no me pongo a escribir las hasta que me siento que estoy ready. Entonces esa canción, yo llevaba un tiempo tirando barras, poniendo que si, aunque me tengo que ir, te quedas con mi corazón, como que lo de McGregor, todas esas cosas como que las iba poniendo poco a poco, hasta que un día me sentí ahí en down. Yo creo que estaba empezando a salir con una jeva en Los Ángeles y qué sé yo, pasó algo y después estaba bastripeado el otro día. Yo no sé ni por qué estaba bastripeado, como estaba bastripeado. Y aproveché ese bastrip de otra cosa y escribí la canción triste con estos notes ya que tenía acá. ¿Me entiendes? Y por eso quedó ahí, como es. Más fue como un proceso, porque eso fue como un sampleo que me pasaron. Pero después otro brother hizo otros acordes, pero después la cogió otro pana, y yo traté de que todos los que trabajaron en canciones de Mía tienen participación en el último baile. Yo no sé si eso yo lo había explicado, pero la producción del último baile es como que todos los que han trabajado, como que John Martín hizo algo, Ortiz hizo algo, Milkman hizo algo, ¿quién más había tenido producción en las de Mía? Lara Project hizo algo.
¿Entiendes? Como que también eso fue algo... Son pichaderas que nada más yo entiendo, pero para mí están bien hijas de la gran puta, ¿entiendes? Como que si te voy a dar el último baile, todo el combo que participó en las canciones de Mía tenía que estar. Y eso fue lo que logramos. You know? Y ya me voy a ir. Los quiero mucho. Cuídense, vean el juego. Let's go.